19 de abril falleció el expresidente de la República de Chile, don Patricio Elwin Azócar, el mismo quien se enfrentó en un debate al candidato al pinochetismo, Hernán Vigibuc, y la ha ganado. Fue electo presidente de la República de Chile el 14 de diciembre de 1989, asumiendo el mandato casi tres meses después, el 11 de marzo de 1990. La ZP70 780M, así como su contraparte en FM, la ZPB70 97.1, celebraron el 4 de mayo 40 años de historia, siendo independientes desde 1976. Varios acontecimientos noticiosos, musicales e históricos se vivieron a través de las citadas radioemisoras, que desde noviembre de 1998 se convirtieron junto a Radio Canal 100 en estaciones integrantes de la mega cadena de comunicación. Casi 5 años después del inicio del desarme y disolución definitiva de la organización terrorista vasca Euskadi Askatasuna, Baskonia y Libertad, la escena se repitió esta vez en la localidad habanera del Laguito, no a través de un comunicado sino a través de una firma con un bolígrafo, la tan ansiada paz reclamada por miles de colombianos.